días. Hoy es sábado, día de jugar de local aquí en Canal Capital. Los invitamos para que conozcan más acerca de las localidades de nuestra ciudad. Hoy los saludamos desde el Parque Nacional, un sitio emblemático de la localidad número 3, la de Santa Fe, que está ubicada en el centro de la capital. Los dejo en compañía de estos dos señores, Manolito Salazar y José Fernando Porras. Antes, les hago la invitación para que nos escriban al correo electrónico jugandodelocal@canalcapital.gov.co y también a nuestro numeral Jugando de Local. Adelante, señores. Hola. Sería que alguna vez diga primero José Fernando Porras y después Manolito Salazar. Bueno, sí, bueno, está bien. Pero siempre usted primero y yo de segundo. Pues no, ¿sabe qué? Yo no sé, Alejandra, qué es lo que tiene en contra mía. No, está a favor mío. Óigame, le quiero decir lo siguiente. A ver. 28 concejales que están siendo investigados le van a llevar a cabo esa investigación, pero van a salir bien y usted se acordará de mí. ¿Por qué? ¿No van a tener problema? No, no van a tener problema. Bueno. Yo le explico después. Duerman tranquilos, señores, 28 concejales. Sí, señor. Eso sí, no se queden en fuera de lugar. Oiga, mi querido José Fernando, ¿y quién está en fuera de lugar? En fuera de lugar quedó el doctor David Luna, el famoso ministro de las TIC, gran ministro de las TIC. ¿Qué le pasó? Él no ha aprendido a posesionar a los funcionarios. ¿No? Estaba posesionando al viceministro. Al señor viceministro... Daniel Quintero. Daniel Quintero, recuerda, gran señor. El del tomate. Eso, y entonces llegó y dijo, si así lo hiciere, que Dios y la patria os premien. Y si no, que él, se dice, y ella os demanden. Y David Luna dijo, y si no, que él... Y yo os demande, no, Manuel, David Luna, o sea que no está él, fuera de lugar. Mejor dicho, en fuera de lugar totalmente. No, David, Luna. Por favor, el mejor ministro del gabinete de Juan Manuel Santos y no sabe posesionar a su funcionario. Eso es falta de tabletas. No, vamos a buscarle una tableta debajo de los tres palos. Nos vamos a los tres palos. Nos vamos a los tres palos. Hoy el invitado... Debajo de los tres palos, Manuel. ¿Quién? Es el señor alcalde de la localidad tercera de Santa Fe, el doctor Gustavo Niño. Vamos a ver cómo le va. No, pero muy tiernito. Usted me está trayendo unos personajes como usted dice. ¡Ay, qué tiernito! Oiga, ¿cuántos años tiene, doctor? 27 añitos. Y no, muchas gracias por la invitación. Bienvenido a jugar de local. Por favor, tráigame uno con experiencia, ¿verdad? No, pero, para manejar esta localidad. Una cosa es que sea joven y otra cosa es que usted venga a decir que no tiene experiencia y que le queda grande la localidad. No, pero es que esta localidad es muy conflictiva. No importa, alcalde. Usted conoce la localidad. Claro que sí. Además, esta localidad necesita energía porque toca levantarse desde domingo a las 6 de la mañana hasta las 8 de la noche. Oye, ¿tiene qué un vainazo que me echa? Entonces me dice a mí que yo soy viejo para estas cosas. Pero claro, tercera edad, años no. Dorados. Oiga, recuperación del centro de Bogotá es una papa caliente, Manuel. Sí, ¿cómo va ese proceso? Mira, el tema de recuperación del centro pasa porque toda la gente y todos, los periodistas, los empresarios, la academia, le pongamos los ojos al centro. No podemos ser las últimas localidades en homicidios, en pobreza, en inseguridad. Esa es la tarea en la que estamos, dándole línea también y orden a Santa Fe, Candelaria y Mártires para que integralmente ataquemos los problemas que nos afectan, que son muy fuertes. ¿Cómo le habrá ido con la nueva urbanización en Monserrate? Ah, sí, sí. Usted los cambuches. Claro, la nueva urbanización en la localidad de Santa Fe. ¿Ya eso está más o menos recuperado o hubo solución o no? Realmente es lastimoso. Eso tiene dos puntos. Es lastimoso que la gente quiera ganarse las cosas que no se ha ganado con el sudor invadiendo. Y eso me parece a mí preocupante. Y es un mensaje para toda la ciudadanía que trabajemos, que hay necesidades sociales, pero tenemos que sacar adelante nuestros proyectos de vida. Pero en segundo lugar, hemos venido haciendo operativos y van a venir muchísimos más operativos porque el alcalde mayor lo designó, el doctor Enrique Peñalosa, como una prioridad para que no se den malos mensajes, que aquí cualquiera puede invadir y puede llegar a apropiarse de un terreno que es de todos los bogotanos. Cuando ustedes hablan, y usted, José Fernando, de recuperación del centro, ¿qué es recuperar todo el centro de Bogotá? Sí, claro. ¿Se lo robaron o qué? Incluido un barrio que usted quiere mucho. ¿Cuál? San Bernardo. Ah, me acuerdo de mi papá, Bernardo. Sí, señor. Sí, claro. Sí, mire, el tema de recuperar el centro de Bogotá parte porque
le pongamos los ojos y segundo, porque miremos el tema de espacio público, que está muy deprimido. Tenemos 2 millones de visitantes diarios. Segundo, porque el tema de habitante de calle lo trabajemos de manera integral. Por eso las 3 alcaldías lo estamos trabajando de manera unido. Y tercero, porque promocionemos el turismo de Bogotá en el centro de la ciudad. Oiga, Manuel, volviendo al tema de San Bernardo, acusan que no, que todos los de Cinco Huecos y del Cartucho, no sé qué, del Bronx, se fueron para San Bernardo. No, y además que están todos los habitantes de calle regados por todo Bogotá. ¿Es cierto? Lo están viendo. Es que en San Bernardo ya hemos demolido 4 casas. Cuatro casas de expendio, de ollas, que el alcalde mayor nos pidió. Hay que demoler eso específicamente. Pero el habitante de calle lo están utilizando esas mafias, es mi percepción. Y eso ha hecho que ellos empiecen a mover. ¿Qué es lo que estamos atacando con eso? Estamos trabajando con la comunidad de San Bernardo, con la Secretaría de Seguridad para trabajar en seguridad, pero trabajar socialmente en eso. Tiene un servicio de aseo más fuerte San Bernardo. Señor alcalde de la localidad de Santa Fe, doctor Gustavo Niño, un mensaje de esperanza, porque es que hay mucha desinformación desde la localidad tercera de Santa Fe en cabeza de su alcalde Gustavo Niño para todos los bogotanos. ¿Desinformación en qué sentido? En que la piscina hay mucha no desinformación funciona. No, yo no estoy hablando de la piscina ni del castillo, ni como va de esa, no, señor. Yo estoy hablando de un mensaje de esperanza para los bogotanos, porque hay muchas personas que como que no tienen confianza que esto se va a acabar porque llegó Enrique Peñalosa. No, entonces, ese, ¿por dónde iría ese para mensaje? Nada. Mire, lo va a responder a Manolito y a Porras. Primero, sí. Es claro, el complejo acuático del barrio Santa Fe no queda en nuestra localidad. Nuestra localidad es de la 39 hasta la Primera Sur y desde la Caracas hasta Choachí. Y en segunda instancia, la gente no puede creer que porque llegó Enrique Peñalosa se acabó la ciudad, antes va a revivir. Vemos a los funcionarios públicos recuperando sus parques, vemos a los funcionarios públicos dedicados al diálogo con la comunidad. Peñalosa tiene el 50% de nuestro presupuesto va a ser para recuperar nuestros parques, nuestras vías, para también llevarle el tema de asistencia social y específicamente salud y educación a nuestros colegios. ¿Qué es lo que sí va a cambiar? Que no va a ir una alcaldía local por un lado y la alcaldía mayor por el otro. Vamos a estar alineados, tenemos un mismo discurso y es recuperar a Bogotá y es mejorar el centro de la ciudad. Despida al señor, al invitado, señor. Alcalde, muchas gracias por hacerme la claridad. Pero me sorprende el conocimiento del señor Porras. No sé, yo hablé de la piscina, él habló del castillo, no sé qué. Yo también. Y el alcalde dijo que el centro acuático. ¿Sabe qué? Más bien vámonos a una pausa. Muchas gracias, alcalde. Muchas gracias a ustedes y saludos a todos. Muy amable, vamos a la pausa. El castillo. Ya continuamos. Regresamos. Continuamos en Jugando de Local y me pareció escuchar que estos dos señores se quieren ir como de vacaciones. ¿A nadar? Escuché mucha piscina y mucha cosa, de verdad, ¿no? No. Es que por allá de pronto nos ahogamos. Sí. Pero cuidado. Para claridad, ¿cómo es la localidad de Santa Fe? ¿Cómo es? Vamos a contarles a los televidentes un poco cómo limita la localidad de Santa Fe. Pues bueno, la localidad limita al norte con la localidad de Chapinero, al sur con la localidad de San Cristóbal, al oriente, o sea, allá arribita en los cerros, tenemos a los municipios de Choachí y Ubaque. Y también al sur limita con la avenida Caracas. Tiene alrededor de 107 mil habitantes que ocupan los 42 barrios que hacen parte de esta localidad del Distrito Capital. Así que, pues aquí encontramos muchas cosas importantes también. Claro. La ruta al Santuario de Monserrate también. Claro, es de las más hermosas. Ah, hay una partecita ahí que limita con la localidad de La Candelaria. Ah, también, sí, también. Señor, La Candelaria también es vecina de la localidad de Santa Fe. Bueno, pero yo quiero saber, luego de que escuché que estos señores, que piscina, que no sé qué, me da ganas de ponerlos en la banca. ¿Quién está en la banca esta semana, señores? ¿Quién quedó en la banca esta semana, Manuel? Pues, hombre, usted sabe que la Secretaría de Educación y uno de los objetivos de esta administración es la jornada única escolar. Y, pues bien, van a tener la oportunidad, 240 mil niños van a estar en la banca esperando a ver en qué colegios es que se abre esa posibilidad. Actualmente, solo el 4% de los estudiantes tienen jornada única en el distrito. Van a quedar con el 30%. O sea que va a ser una jornada con estudio y con mucha posibilidad de salir adelante. Claro. Ellos quedan esta semana en la banca. En la banca.
Bueno, muy bien. Además, que van a tener tiempo para estudiar y no para dedicarse a otras cosas, que por ahí se pongan a echar globos y se inventen por ahí cosas que no deben hacer los niños. No, que tienen que estar ocupaditos estudiando, ¿sí o no? Estudiando, claro. Bueno, señores, quien no está en la banca es Ignacio Torres. Él, Nacho, es cinturón negro. Ustedes que les gusta el karate, ¿no? Cinturón negro, segundo dan de karate do. Con constancia y trabajo logró ser uno de los mejores del país y estuvo en el lente de Jugando de Local. Actualmente soy presidente de la Liga de Karate de Bogotá. Yo llevo practicando karate desde los 18 años. Hubiera querido desde antes, pero no hubo patrocinio por parte, digamos, de mi madre en su momento. Entonces, una vez pude yo costearme el ingreso a karate, ingresé. El objetivo mío frente al karate do, hacer formación de ciudadanos de bien. El sensei Ignacio, para nosotros y para toda la familia del karate, ha sido una persona que le ha dado una solidez bastante amplia a la parte de, tanto de formación como de competencia. Y nos ha regalado una bonita experiencia de liderazgo, de continuidad en los procesos y de fortalecimiento del karate como arte marcial y como deporte. Mis hijos están practicando también karate, uno de ellos es Selección Bogotá. Y pues eso es gran satisfactorio, pues tener uno alumnos y más el hijo de uno formando parte de una Selección Bogotá. Que el karate es más la filosofía, todo lo que es la parte formativa como ser humano, y cada vez me fui enamorando más del karate. Soy Ignacio Torres y me puse el karate aquí para Jugando de Local. Pero hablando de colores, cinturón negro, café, hablemos del color rojo. Sí. Por favor. La tarjeta roja. Sí, señor. ¿Quién quedó en tarjeta roja esta semana? Bueno, al estilo de don Manolito Salazar, ¿quién se le saca tarjeta roja? Tarjeta roja, y si los pueblos expulsos del país. Esos tipos que no hacen sino darle la droga a los niños para que las vendan en los colegios. Esos tipos que les dan marihuana, cocaína, de todo. Esos tipos no merecen tarjetas rojas, que son unos sí. Son, por favor, no, mejor por dicho, favor, Manolito. A mí me da mucha piedra. No había observado tan molesto. No, es que cualquiera. A ti no la te molesta. Es de nuestro país. Es en serio. Uno hace parte, claro, de las cosas que tienen que estar haciendo los niños, tarjeta además roja, que son adultos los que los inducen, bueno, a esas cosas. Tarjeta roja para aquellos señores que le dan droga a los niños para que en escuelas y colegios salgan a vender. ¡Qué horror! Son unos horror. ¡Mal hecho! Tarjeta roja, que les caiga roja todo el peso de la ley, por favor. Además, todo. Además, que les caiga todo. Sí, señores. Bueno, señores, yo creo que los invito para que acompañemos la transmisión del partido de fútbol que hay en este momento, luego de que termine Jugando de Local, de la Liga de Bogotá. Nosotros que acompañamos al fútbol profesional y también al fútbol de ascenso aquí en Bogotá, quédense con nosotros, por favor. Pero antes, señores, les voy a prestar el GPS de mi celular. ¿Para qué? Para que se ubiquen en esta localidad y busquen lo que andaban buscando o lo que andaban mencionando. Ah, el acuático, del programa. El complejo acuático. Nos vamos a nadar. No. Pero me hacen un favor, consíganmeles a estos dos señores un par de flotadores, por favor, para que no me van a ahogar. Flotadores, ya se los dan a uno gratis en el IR. Chao, chao, nos vemos.